amarillo está maldito para los artistas. Quieres de color, sin embargo, qué gloria bendita para los cadistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, jueves 5 de marzo, bienvenidos a nuestra cita habitual a esta hora con el Submarino Amarillo. Vamos ya avanzando la semana y por tanto acercándonos a un nuevo partido. En esta ocasión jugamos en casa y seguro que todos están dispuestos a dar una buena imagen ante la afición y a sumar esos 3 puntos que nos sitúen aún más líderes todavía en lo alto de la tabla, así que vamos a empezar dándole titulares, pero antes saludamos a los compañeros. Ramón, muy buenas noches, Miriam, muy bien. Y preocupado porque el partido del domingo, aparte de ser un buen equipo, los dos únicos partidos que perdió el Cádiz en Carranza fue contra el Conquense y contra el Guadalajara, ¿no, Antonio? Me parece. Sí. Y este también es de aquella zona, ¿no? De Puerto Llano. Esperemos que no nos suceda lo mismo. No me diga, vamos a dejarlo de la superstición del mundo del fútbol. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Miriam. ¿Tú también te das no, yo no soy supersticioso, porque estuve en Puerto Llano y el Cádiz ganó allí 0-2. Y yo creo que el domingo se puede ganar también al Puerto Llano. Tiene muy buen equipo, tiene al Pichichi de la categoría, Tarí, pero yo creo que el Cádiz ha vuelto a su buen nivel y yo creo que vamos a superar al Puerto Llano. Los jugadores tienen muchas ganas y vamos a mantener o ampliar esa renta de puntos que hay con el segundo. Bueno, pues ya lo ven ustedes que desde la presentación tenemos la cara y la cruz de la noticia, optimismo y un poquito de pesimismo en el Submarino Amarillo hoy. En cualquier caso, vamos a darle los titulares de esta jornada de jueves y comenzamos. Bueno, pues hasta ahí el adelanto, mejor entrar ya en materia en cada uno de esos asuntos. Comenzamos como siempre con la crónica del entrenamiento después de la doble sesión de ayer, hoy ya en el Rosal, dándonos la oportunidad de tomar todas las imágenes durante la mañana. ¿Novedades? Pues se ha entrenado fuerte, aunque ha sido solo una sesión. El equipo ha trabajado, la plantilla digamos ha trabajado bastante y han finalizado con un partido a todo lo largo del campo que no es normal en Javi Gracia. Estaban todos los jugadores excepto Fran Cortés y Julián de la Cuesta, que estaban en el gimnasio ambos recuperándose de sus respectivas lesiones, y Mariano Toelli, que llevó a cabo todo el trabajo con el grupo, pero cuando fueron a disputar el partido se salió fuera y estuvo con el físico, ¿no? O sea que no es que tiene algunas molestias y tal, pero como no juega el domingo le estarán haciendo un trabajo específico, pienso, para que recupere su buen nivel después físico. Después lo vamos a ver en la imagen y que luego se queda fuera, está haciendo un trabajo con Juan, con Soya. Y bueno, pero ha jugado un partido, pero ya más o menos pista. Sí, no, Ramón, no ha dado pista porque mira, jugaba los dos centrales, jugó Juanma y Dani Fragoso, pero jugaba Jesús de lateral. Y Raúl López. Y en el otro equipo, Mansilla, David García de central y Cristian y Cifuentes. O sea que no. Sí, como casi siempre. ¿Entiende? Hace unos cambios. Los dos pivotes sí eran Víctor y Andrés, pero nada más, ¿no? No hace. Aparte que tampoco pienso yo. Además, trabajo mucho, ¿no? El juego defensivo para. Y yo me da la impresión trabajando mucho los movimientos de Tarí, ¿no? Como sí, pero yo siempre digo que Tarí no va a ser el problema. No, el problema es el centro. El centro del campo, claro. La media punta. Que tiene buena gente. Tiene buena gente. Entonces yo creo que si a Tarí no le llegan balones, difícilmente pueda rematarlo, ¿no? Y ahí es donde hay que cortar. Yo creo que hay que cortar de raíz, que no llegue a él, porque a él luego sí tiene calidad. Y bueno, yo creo que Tarí no se debe echar atrás, sino está como si más adelantado, hace esa presión que hace, roba el balón en el centro del campo y el Cádiz con eso le puede crear muchísimo peligro al Puerto Llano, que lo entrena Tebar, o sea, García Tebar, que es hermano de Miguel García, el jugador de Las Palmas que pertenecía al Cádiz, vamos, que estuvo en el Cádiz las últimas temporadas, pues es su hermano. Bastante, tiene una diferencia bastante de edad, ¿no? Porque parece mayorcito. No, Tebar sí, no, pasa que como es calvo parecerá 40 mayor, y ¿no? Y 40 lo sí, tiene, ¿no? Como mínimo. Y Miguel no llega a los 30, bueno, sí, tampoco. Pero bueno, eso es lo de menos, lo importante es eso. Yo en cuanto a antes de comentaba lo de
de lo del Puerto Llano, con el Conquense y el... Es que son equipos de aquel grupo, tienen otra, a veces otras maneras de jugar. Y bueno, y ya que nos ha sorprendido esos dos equipos, lo que quería comentar yo es que estemos muy concentrados y que no sean pero yo, por ejemplo, de no sorprender a nuestra gente. ¿Sabes? Sí, porque, ya, pero yo... Ganamos en Puerto Llano, Antonio, Puerto Llano jugó bien. Sí, no, jugó muy bien el Puerto Llano. Aquel partido, pasa que el Cádiz jugó muy serio, muy bien, y además muy acertado, porque tiró cuatro veces a puerta y marcó dos. Y metió dos. Y recuerdo cuando ellos no estaban... Y ellos casi ya salvo mucho balón arriba, porque ellos buscan mucho a Tarí, Ramón. Sí, a Tarí es muy... por arriba remata de cabeza muy bien. Tarí, Uno que remata muy bien y técnicamente con los pies bastante bueno. Tiene Honorio, un chaval que juega medio punta, que juega bien, Encina, por una banda. Yo no entiendo, Ramón, lo de Tarí, que no ha salido de segunda B, que no ha jugado en equipo así. Hombre, hay jugadores que son para segunda B. Pero y Tarí, yo veo el nivel, vamos, nada más que lo he visto en ese partido. Y Tarí, por ejemplo, jugó... cuando lleva jugó 17 goles, Sí, pero que en este grupo ya, Tarí no es un niño ya, No, Tarí tiene ya... 26, 27 años. Y los 29 o 30. Yo me acuerdo ya de Tarí hace tiempo. Es decir, yo cuando entrenaba ya estaba jugando en segunda B Tarí. O sea, es un jugador que en este grupo, por ejemplo, ha marcado... Jugó en el Linares, ¿no? En el Linares, jugó en el Cartagena, me parece que jugó por aquellos equipos de Murcia. Y ahora se lo... Bueno, parece que estaba en el Águila cuando el año pasado. Y sí, el Águila se llevaron a 3 o 4. Estaba se en el Águila. 4 o 5 jugadores y hicieron un equipito muy simpático. El entrenador, me parece que si es el mismo. Sí, Esteban. Esteban, pues ese fue el que se llevó a todos. Porque el secretario técnico del Águila también se fue al Puerto Llano. Entonces se llevaron el bloque del Águila que el año anterior también había hecho muy buena temporada con el Águila, ¿no? Y por eso te digo que es un equipo. Pero bueno, el Cádiz le debe de ganar a Puerto Llano aquí en Carranza. Sí, porque tú dices de los equipos de Castilla-La Mancha, ¿no? Pero la verdad es que el Guadalajara ganó aquí en el momento, digamos, más malo del Cádiz, pues la verdad no estaba el Cádiz nada bien, porque el Conquense fue ese partido, fue hasta extraño, ¿no? Sí, con el 2-0. El mejor momento del Cádiz. Exacto, el mejor momento del Cádiz, 2-0 ganando el Cádiz. Jugando cómodo y a segunda pronto nos marcaron 3 goles, que eso es dificilísimo. Exacto, por eso te digo que no... Pero ya es que el equipo estaba con otra mentalidad, el equipo iba ganando 2-0 y seguía jugando como si iba 0-0, quería más goles. Ese pero eso es la mentalidad del equipo, ¿no? Eso le pasa a los equipos, ¿verdad? Porque el Barcelona va ganando en el Manzanares de 2-0 y sigue atacando. Pero fíjate lo que cambia. Otro equipo, el Madrid, va ganando 2-0, Ramón, y el Madrid se mete atrás, sale contra y no pierde el partido. Fíjate lo que cambió el Cádiz en Ceuta. Exacto. En el momento que marca el 1-2, ya tenía preparado a Mancilla, ya tenía preparado a Víctor y quitar a Carlos y meter a Dani en el centro del campo. O sea, ya se fue buscando la forma de asegurar el resultado. Porque los puntos son muy importantes. Yo lo comenté, yo estaba con Quique y le digo, Quique, en el momento que entre Fran Amado, entra Mancilla. Me dice, ¿por qué? Le digo, seguro. Claro. Van a empezar a bombear balones. Claro, además lo comentamos el viernes aquí. O sea, y así fue. En el momento, él le metió a calentar a Javi Gracia a Mancilla. En el momento que íbamos ganando 1-2, entra Fran Amado, entró Mancilla, Dani se fue al centro campo, hizo un equipo que quizás no teníamos tanto el balón, no teníamos tanta llegada, pero sí teníamos mucha más seguridad, ¿no? Y así toda la contra pudimos haber ganado. Ramón, estoy ahí, se me olvidó decir que estaba entrenando con el primer equipo, Juanito. Jugó el partido además muy bien, de pivote, la media punta ahí, y muy bien, ¿eh? A mí siempre, ese futbolista yo en el Cádiz, cada vez que lo he visto, me ha gustado mucho, y además creo en sus posibilidades. Yo creo, cuando estaba entrando a la primera plantilla con García Ramón, creía yo que era uno de los jugadores, él y Paco Vázquez y tal. Lo que pasa es que no le veo continuidad en el Cádiz. Vamos a ver, yo ahora voy a explicar un poquito lo que es la cantera, porque yo he trabajado muchos años en el Cádiz, en la cantera, ¿no? Normalmente en la cantera de Cádiz, el jugador que subía a entrenar con el primer equipo era un premio, porque lo estaba haciendo de escándalo en el equipo del B. Entonces, claro, eso era la motivación que tenían los jugadores del B, que sabían que en el momento que estuvieran bien tenían posibilidades de jugar o de entrenar con el primer equipo, ¿no? Y ahora estamos viendo que Javi Gracia, Javi Gracia se está llevando a los jugadores que no están jugando prácticamente. Porque Juanito me parece que no jugó el domingo. No estoy seguro, pero me parece que no jugó el domingo. Y la otra vez estaba también otro jugador, Vidal, las veces que lo llevó, no había estado jugando en el equipo. Y eso es lo raro, ¿no? Normalmente al jugador
se le da un estímulo con eso, para que vea que cuando lo hace bien tenga posibilidades de volver al equipo. Y a veces Javi tampoco tiene problema porque lo que hace es completar, sí, un poquito, sí, le completar falta al jugador. Pero que tú ves, Ramón, que tú ves jugar a Juanito y lo ves jugando y lo ves, yo sé, muy bien, ahí va, ¿no? Y tú ves a Caballero la semana que estuvo con mi Caballero, y también con una facilidad tremenda, y tú ves a Bienvenido y lo hace bien. Tú le das, pero tú ves, hay jugadores, yo sé, Caballero, Juanito incluso, Parada, yo no lo descartaría nunca. Parada, Bello, son futbolistas que si se le hubiese dado continuidad, a lo mejor estaríamos hablando ahora de otro futbolista, de verdad. Pasa que yo sé que en segunda B hay que ascender y es prioritario eso. Sí, no, pero si no, es más difícil tirar de la cantera, ¿no? Pero a veces si conseguimos el ascenso a segunda A, que sea una realidad, y a ver si somos capaces de sacar algún jugador. El tirar de la cantera, Antonio, eso te lo va dando la cantera en sí. O sea, el equipo para que... Y el entrenador, Ramón, yo veo muy importante... No solo el entrenador, y lo que haga el equipo los domingos, Antonio. O sea, si tú, claro, ahora mismo el Cádiz está luchando por no descender. Sí, sí, no, esa es la realidad. Hombre, si el Cádiz fuera el segundo o el tercero... Ese Fran Cortés, que fue el que nos entrenó. Fran Cortés, que recordamos, pues no ha entrenado hoy con el grupo y tampoco lo hizo Julián de la Cuesta, que esperemos que ambos se recuperen prontito. Pero estabais hablando de la situación de los jugadores del Cádiz en la primera plantilla y de cómo, bueno, pues a lo mejor si le fueran un poquito mejor las cosas al Cádiz B en cuanto a posicionamiento en la tabla y resultados, pues otro gallo cantaría. Eso es lo que dice Ramón, ¿no? O sea, si el equipo está entre los cuatro primeros, los cinco primeros, ahí tú dices, aquí hay material y puede, estando en la situación que está y como está jugando el Cádiz B, la verdad es que... Y como está jugando también el Cádiz, al menos con los resultados, ¿no? Que tiene. Exacto, y aparte hombre, yo no tengo que darle clase ni a Jesús Casaná, Jesús me cae muy bien, un chaval estupendo. Bueno, no, si no tiene... Pero normalmente en la cantera hay que tener una base de equipo, ¿no? Normalmente, no, en la cantera, en todos los equipos. O sea, en todos los trabajos se tiene una base, un bloque, y a partir de ahí puedes darle entrada a uno a otro, porque también necesitan jugar todos en la cantera, porque si no se van a aburrir, ¿no? O sea, gente joven. Pero yo creo que eso le faltó a él un poco este año, ¿no? Mantener un bloque, decir, mira, este es el bloque del equipo y ahora hay tres, lo que cuatro, se cuestionaba cinco. También del primer equipo la temporada pasada. Exactamente, le está pasando un poquito lo que le pasó a Calderón el año pasado, ¿no? Que variaba mucho el equipo dependiendo y había... Calderón siempre lo ha variado, con el Cádiz B era igual, Ramón. Pero sin embargo... Fue en el Cádiz B y en el Cádiz, ¿no? Pero sin embargo ahora ve el equipo del Huesca... En Huesca, y tiene el bloque prácticamente... Mismo. ¿Y por qué eso, Antonio? No, es que a veces no se entienden las cosas. No lo sé, los entrenadores, será por, no sé, diría por el ayudante que tenía, Ramón. Es posible, el ayudante era un infierno. El ayudante era, fue la ruina del Cádiz. Pero tranquilo, que estará ya él. Vamos a decir nombre, Alcázar. Sí. No, él se lo sabe seguro, los de casa. Señores, que nos vamos a escuchar ya declaraciones de protagonistas. Comenzamos con Juanma Delgado, fue uno de los mejores en el último partido, hoy requerido por los medios ante la perspectiva de un nuevo encuentro. Esto es lo que nos cuenta. Intentar hacer nuestro trabajo, por supuesto. La idea es esa, de seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien y seguir intentando puntuar ante rivales difíciles, ¿no? Como nos estamos enfrentando últimamente. Sí, siempre es un objetivo, porque mantener la portería a cero como mínimo, ya lo dije la semana pasada, tenemos un punto. Entonces es un objetivo, pero bueno, si por H por B no la mantienes a cero y al final ganas 2-1 como pasó el domingo, pues tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, la veremos, ¿no? Tampoco ahora hay que esperar el domingo a que sucede, ¿no? Pero sí, la verdad es que la verdad, tengo referencia de él, yo personalmente no lo conozco, ni nunca he enfrentado a él ni nada, entonces no conozco mucho él, pero durante la semana pues ya hemos estado hablando entre todos por su forma de jugar, es un hombre corpulento, lo aguanta bien, y bueno, siendo el pichichi del grupo, pues... algo será, ¿no? Hay que tener un especial cuidado, ¿no? Bueno, yo creo que nos complementamos bien. En este caso, como tú dices, Dani y yo, él a lo mejor es más rápido o lo que sea, yo a lo mejor puedo ir mejor por arriba. Yo, un buen complemento, ¿no? Pero bueno, sabemos que la forma de jugar de este jugador es de aguantarla, de la corpulencia. Y bueno, habrá que estar pendiente por el lado que caiga, por un lado o por otro. Eso es indistinto. No, nosotros tenemos que estar siempre pendiente y tenemos que hacer siempre marcajes especiales, sea él o sea cualquier otro jugador. Y, digo, nosotros tenemos, y sobre todo en casa, tenemos que hacer nuestro fútbol y que el rival pues esté más pendiente de nosotros que nosotros de ellos, ¿no? Bueno, nosotros, ya te digo, nosotros lo que estamos aquí es para trabajar, entrenar día a día y luego ya el míster es el que decide domingo tras domingo, ¿no? Son decisiones suyas.
que en este caso está contando conmigo, pues hombre, yo súper agradecido, y lo único que tengo que demostrar es el trabajo diario para seguir contando partido tras partido. Bueno, la primera parte no puedo hablar mucho, ¿no? Pero yo creo que es normal, los equipos fuera de casa, sobre todo los equipos que hemos enfrentado, Melilla, Conquense, Ceuta, son muy buenos equipos que están haciendo muy buenos partidos en sus feudos, y entonces te dificulta mucho esa labor, ¿no? Nosotros en nuestra casa, por contra, también nos sentimos mucho más a gusto en ese aspecto, ¿no? Tenemos nuestra afición de cara, tenemos un campo amplio, donde se puede tocar bien, y eso por el equipo contrario, pues se encierran y digamos, le dificulta más a ellos la forma de jugar que puedan tener, ¿no? Pero lo lógico y lo normal, tenemos que hacernos fuertes en casa e intentar hasta que final de liga arañar todos los puntos que podamos fuera de ella, ¿no? Hombre, yo creo que el delantero, si no recibe balones, por muy delantero que sea, no los puede coger, centrar y rematar, ¿no? Entonces, no solamente neutralizarle a él, yo creo que tiene tres hombres por detrás de mucha calidad, donde también habrá que estar pendientes para que no le surtan de balones claros, ¿no? Yo creo que eso es más a nivel de prensa y más a nivel fuera que nosotros mismos. Nosotros eso no pensamos para nada. Te digo, la semana pasada te decía que lo tenemos que asegurar primero es asegurarnos el estar en playoff y luego como primer objetivo, y luego ya veremos el resto. Pero el primer objetivo es asegurarnos estar dentro de los cuatro primeros. Y a ser posible en cabeza, ¿no? De ese grupo. Yo le voy a pedir más. Yo le voy a pedir más. Pide, esa boca. Nosotros tenemos que ser el líder. Primero. Nosotros no podemos estar entre los cuatro. Oye, Ramón, primeros. Hablando del primero, mantiene eso de que nos quiera Real Unión Julio Peguer, y a mí me da igual Real Unión. O lo que me echen, ¿no? A mí va el Villarreal, Leganés, Real Madrid Castilla, el que sea. El Cádiz tiene que ser superior a todo eso. Bueno, pero siempre eso se habla un poquito si te dan a elegir. Como eso no te lo dan a elegir, eso es un sorteo. Entonces te va a tocar el que te toque y tienes que eliminarlo. Pero se está diciendo tanto, no quiero Real Unión, no quiero Real Unión, que se va a crear una psicosis que como nos toque Real Unión, vamos a decir, ya no ascendemos. Eso, pero Antonio, tú sabes, eso es como cuando tú hablas y no me gusta una cosa y me gusta otra, ¿no? Pues esto es lo mismo. La realidad es que Real Unión tiene un equipo veterano, también. Sí, sí, no sí, es joven. Sí. Es un equipo que ha estado jugando la Copa Rey y ha demostrado, ha estado en Madrid. Pero la Copa Madrid, Rey es diferente, Ramón. Eliminar Real Madrid, Real Madrid, imagino que 30 veces con el Real Unión le gana 29. Ya. Es como el Villarreal, que lo eliminó elegido. Lo cual el Villarreal 40 veces y le gana 30. Yo, si me da a elegir, prefiero, por ejemplo, al Alcoyano, que está el primero ahora mismo, o al Gané, me parece que está Leganés, ahora mismo que Leganés. Que al Real Unión o que al otro, el otro del Cartagena puede ser. Cartagena. O sea, si me dan a elegir, lo que pasa es que eso es un sorteo y yo en los sorteos soy muy malo. Yo lo vuelvo a decir, me da igual que sea Arcadi, tiene que ganar al que le toque. Sea, tiene que ir fuera, empatar 1-1, 2-2 o ganar y después meterle 2-3 en Carranza con 20.000 personas en Carranza. No sé quién fue, qué compañero fue que sacó lo de los entrenadores y nadie quiere Arcadi. Claro, que eso es lo lógico. Nadie quiere. Eso es lo lógico, ¿no? Claro, entonces que, pero bueno, ya vamos a esperar. Ramón, ya que estamos hablando de la cantera, un tema que aunque haya hablado ahora Juanma, que por cierto se ha adaptado muy bien a Cádiz, sí. A disfrutar en el carnaval. Y le encanta el carnaval, sí. Es buena señal. Que Suso, el cadete, que ha quedado campeón en este campeonato, se ha celebrado en cadete con Quique Barroso como entrenador, que hay 30 equipos que lo quieren, ¿no? Liverpool, Real Madrid, Barcelona. Pero yo no lo he visto jugar. Pero solo tiene contrato. Sí, tiene contrato con el Cádiz hasta los 21 años. Yo hace me parece que fue como un año aproximadamente, estábamos en segunda división todavía, y fui a ver el Cádiz un partido y habíamos ido a grabar las canteras. Sí. Entonces, mira, cuando grabamos siempre me gusta ver un poquito de los demás. Y estuve viendo 15 minutos al cadete, 15. Y yo comenté cuando vine el martes y comenté ese fútbol, que me quedé asombrado con ese niño. O sea, con la calidad, el desparpajo. Aparte es muy serio en el campo. O sea, dice no, que no es un tío que haga... Que está muy centrado. No, o sea, una facilidad pegándole con la por lo visto, tierra. Sus padres también son personas coherentes, no son... Son, digamos, tipo como eran los padres de Kiko, acuérdate que no de Arteaga, Manolo, que también... Sí, no se meten en nada, o sea... En serio que dijera que primero sean futbolistas y que después ganarán dinero, ¿no? Y es una buena opinión, ¿no? Hay dos cosas en el fútbol. Primero los estudios, luego que sigan jugando, que ya llegará el momento de ganar dinero, porque lo que no se puede ganar dinero es con 14, 15, ni 16 años. Eso es una tontería porque nunca se sabe hasta dónde se puede llegar. Entonces esto te iba un pasito, paso a paso,
y nunca tienen que dejar los estudios. Los estudios es lo primero para un chaval, por supuesto. Luego seguir en el deporte, formarse como persona y como hombre, exactamente, y luego Dios dirá, el que es bueno llega, Antonio, el que es bueno va a llegar seguro, sí. Y él tiene calidad de sobra para llegar, y va a depender de él que pueda llegar o no, porque ya te digo, el ratito que lo vi a mí me ha gustado muchísimo, y después, bueno, las informaciones que tenemos, que por lo visto ha hecho un campeonato impresionante, sí, ¿no? Sí, sí. Hoy me decía un entrenador, Ramón, no voy a decir el nombre, me dijo que no lo comentara, lo voy a respetar, y me dijo palabras textuales, me dice, si hoy en el primer equipo estuviera entrenando Ramón Blanco, dice, Suso estaría entrenando en el primer equipo, dice, no jugando, jugando no, seguro, pero entrenando en el primer equipo, para que se fuera formando como profesional, porque ese niño puede llegar al primer equipo más pronto de lo que parece. Hay casos, ¿no? Messi llegó muy joven, Raúl muy joven, muchos futbolistas, ¿no? Kiko también llegó joven aquí, ¿no? Pepe Mejía, ¿no? Hay mucha gente. Hay futbolistas, por lo tanto, que pueden hacerlo, ¿no? Te explico algo. Ahora hay un problema. Los entrenadores ahora, no hablo de Javi Gracia, hablo de los entrenadores en general. Ellos tienen una serie de jugadores, que son 23, 24, y no quieren pasar de ahí. Yo me acuerdo, y tú te acuerdas, yo entrenaba con 35 jugadores. O sea, yo tenía toda la primera plantilla y prácticamente la mitad del Cádiz B. Claro, eso es un trabajo cuando yo no tenía nada más que un preparador físico y un segundo. Ahora hay 200 en una plantilla, en el cuerpo técnico. Me acuerdo de aquella época de Rovira, en Paz Descanse, decía, y yo hacía ya no sé qué ropa voy a... Miriam, yo hacía tres equipos. O sea, yo cuando jugaba en la semana partido, tenía que hacer tres partidos, porque eran 30 y tantos los que tenían. Entonces, para que jugaran todos, sí, había un cambio marcado, un gol, contra el juvenil, contra el balón, y nos íbamos turnando. Pero claro, ahora parece que no se puede entrenar con más de 23, 24, y esto no pongo yo, no quiero poner nada en contra. No, eso hoy lo hacen todo el mundo. Lo hacen todo el mundo. O sea, antes éramos gente que trabajamos con la cantera, que a mí no me importaba quedarme con los chavales de la cantera, no me importaba tener 30 y tantos tíos, y entre Lorenzo y yo, y Paco Baena o Ángel Oliva, que me ayudaba, pues ahí estábamos trabajando, y por eso quizás salían más fácil los jugadores, Antonio. Pues señores, nos vamos a volver ahora a escuchar declaraciones. Antes lo hacíamos con Juanma, ahora vamos con López Silva. Esto es lo que nos cuenta de cara al partido del domingo. Sí, la verdad que, bueno, pues cortamos la racha esa fuera de casa y bueno, ahora en casa contra Puerto Llano, un rival fuerte, ¿no?, que está ahí entre los cuatro primeros, a intentar seguir consiguiendo los 3 puntos aquí en Carranza. Sí, bueno, pero, ¿sabes?, cada partido es un mundo y mejor llegar a Puerto Llano, te hace un gol y con lo complicado que está meter gol en segunda vez, pues bueno, nosotros intentaremos ponernos por delante rápido e intentar conseguir los 3 puntos. Hombre, la verdad que ahora estoy teniendo continuidad, pero yo creo que uno siempre puede dar mano, tanto yo como cualquiera de mis compañeros. Bueno, intentar seguir aprovechando la oportunidad que me está dando el míster e intentar ayudar al equipo lo más que pueda. Bueno, yo vine aquí a ayudar al equipo, lo vimos banda derecha, banda izquierda por el medio, el míster creo oportuno que juegue por la izquierda y lo que comentaron, intenta ayudar a mis compañeros y ayudar al equipo. Bueno, en otros equipos también he jugado, ¿no? Siempre, normalmente juego por la derecha, pero con el nivel que está mostrando Enrique, ¿no?, durante toda la temporada, pues el míster creyó oportuno que jugara por la izquierda y lo que comentaron, intenté hacerlo bien. Ya he jugado algunas veces, ¿no?, en otros equipos, pero normalmente lo hago por la derecha. Yo creo que me llegó fue pase de Enrique y lo importante es eso, que se consiguió los 3 puntos. Uno siempre quiere marcar, pero sobre todo si no marca, lo importante es que el equipo gane. Sí, la verdad que está haciendo una temporada increíble, ¿no? Yo creo que Pichichi de grupo y la verdad, un hombre fuerte por arriba, aguanta muy bien la pelota y está demostrando que tiene mucho bono. Tendremos que tener cuidado, por lo menos que no le llegue la pelota en buenas condiciones. Sí, la verdad que yo creo que en casa le han hecho muy pocos goles, fuera le están haciendo más goles y bueno, intentaremos aprovechar eso, ¿no?, que fuera de casa no son tan fuertes como en su campo. Ahí quedan las declaraciones de López Silva y estamos también comentando aquí en plató el rendimiento que está ofreciendo este jugador, ¿no? Muy buen rendimiento. Está un futbolista que vino que parecía que no iba a hacer, ¿no?, con la titularidad, porque estaba Juanma entonces muy bien tal, y se ha hecho con la banda izquierda, además un nivel muy bueno y con resultado está ahí, ¿no? Ha marcado goles, ha dado pase importante y quizá lo más importante todavía es que está jugando una posición que no es la suya, no es la suya, ¿no? Porque él en teoría por la banda derecha tiene mejor perfil, sí, para centrar, quizás hasta de media punta en un momento dado podría hacerlo, pero mira, ahí está en la banda izquierda, está atrevido, está encarando. El domingo yo creo que no
no, el árbitro no fue justo con él porque le hicieron un penalti que para mí fue clarísimo y no lo pitaron. Se vio ahí el pero animal. Bueno, él intenta siempre encarar, buscar, luego tiene la dificultad que con la izquierda no le da como con la derecha, entonces muchas veces tiene que buscar, pegarle con... Pero bueno, le está haciendo daño y bueno, de momento lo está haciendo bastante bien. Bueno, voy a decir una cosa, ya la revista de SECADIOE está en línea 6... www.linea6.es. Ya está, o sea, el que quiera ya la puede leer. Mañana la tendremos nosotros aquí. Y yo le voy a hacer publicidad la de Cádiz, que el domingo se repartirá. En una entrevista mía. Pues ya mañana la tendremos aquí. Ramón, la dará a Paco Ceballos. Prepárame la revista para mañana. Sí, hombre, claro. Ahí ya han venido los veteranos, ¿no? Sí, ya me han puesto, ya me han sacado ya en la revista. Nosotros no podemos sacar todavía. No, yo estoy muy joven todavía. No me quedan años ni para pelearme. Le quedan años al muchacho. Hombre, le vamos a invitar a todos ustedes a que participen en nuestra quiniela de fútbol. Nosotros tenemos la nuestra particular para el bote que hay este fin de semana, que me estoy echando a temblar porque ha dicho antes Ramón que se le dan mal los sorteos. No sé si quitarte los 3 euros de la quiniela, Ramón, pero ustedes pueden participar en la porra previendo el resultado que pueda tener el Cádiz. Esperemos que una victoria el domingo y lo comentamos todo mañana aquí en plató, en lo que va a ser nuestra previa con una hora de tiempo de programa, como es habitual más o menos, y bueno, entre otros asuntos, pues el análisis del rival y esa previsión de resultados que nos envíen ustedes a través del correo electrónico que ya conocen y que tienen en pantalla. Nos vamos ya, nos despedimos y lo hacemos hasta mañana a partir de las 10 de la noche. Esperemos que puntuales a la cita ustedes con nosotros, así que hasta entonces sean muy felices. Buenas noches.